La presa del Purrón es una obra maestra de la ingeniería de todos los tiempos. Hace 2750 años, el pueblo Popolca decidió que para sobrevivir en la aridez de lo que hoy es el sureste del estado de Puebla, había que aprovechar el bordo de una barranca. Ahí, con asolves estratégicamente construidos, lograron controlar los cauces que las escasas lluvias dejaban y dieron forma a un depósito capaz de almacenar 2 millones de metros cúbicos de agua. Los Popolca habían asegurado así la irrigación de sus cultivos y su subsistencia en el desierto. Gracias a este contraste entre agua y desierto, vida y muerte, se cuenta que aquí comenzó el mundo. Y con él, los seres humanos. Hoy, aunque no parezca, estos valles y estas laderas aún conservan en sus entrañas mantos acuíferos, el más famoso, Tehuacán. La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán se encuentra al sureste del estado de Puebla y el noroeste de Oaxaca. Abarca más de 490.000 hectáreas de la región sur de la Sierra Madre. Es considerada la región semiárida del país más al sur. La sombra orográfica que forma la Sierra Madre Oriental, parte de la Sierra Madre del Sur y el eje neovolcánico transversal, hace que esta área esté aislada y se forme una serie de microclimas que le dan justamente a esta reserva pues su alta biodiversidad y sobre todo sus endemismos. Aquí podemos encontrar alrededor de 2.700 plantas, especies de plantas vasculares. Tenemos documentado alrededor de 500 especies de animales, entre anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos. Eso es lo que caracteriza a esta reserva y sobre todo las cactáceas. Es el grupo que también destaca, y las cactáceas columnares que podemos observar, que son únicas en el mundo. En esta pequeña región podemos encontrar alrededor de 45 diferentes especies, y que bueno, las poblaciones humanas también hacen uso de estos recursos naturales. A lo largo de los años, diversos esfuerzos para conservar este enclave biológico y cultural derivaron en el establecimiento de dos áreas protegidas a nivel estatal. Pero no fue sino hasta 1998 cuando se decretó la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, su extensión, 500.000 hectáreas. Uno de esos añejos esfuerzos por conservar la región terminó por transformarse en el Jardín Botánico Elia Bravo, en el perímetro de la ciudad de Tehuacán. Esto tiene historia. La historia comienza así. Año de 1982, los japoneses llegaron acá. Ellos, valiéndose de los permisos de las autoridades, que en ese entonces les permiten llevarse muchas de estas plantas. Se los estuvieron llevando en cajas grandes de madera, en plataformas de tráileres. La ruta fue Colima, posteriormente a Japón. En ese saqueo que hay en ese entonces, pues las autoridades mismas tienen la oportunidad de valorar esto y nace la idea de llevar a cabo ese proyecto. Solamente 70 cactáceas a nivel nacional que crecen con forma de columna.
Pues nosotros tenemos la gran mayoría, hablamos de 45 de ellas dentro de la reserva de la biosfera. Eso es lo que hace único, diferente, especial este lugar, porque contamos con el 64% de todas las cactáceas a nivel nacional que crecen con forma de columna. De acuerdo a nuestras tradiciones de nuestros antepasados, pues ellos nos dejan el uso de las plantitas como remedios, como medicinas locales, algo que nos está representando, proyectando a nivel nacional. Imagínense, aquí en este lugar, nosotros las plantas extraemos, de acuerdo a nuestra costumbre, la savia y la proyectamos en una pomada, muy buena, por ejemplo, para las reumas, dolores de artritis, pero también esta savia se proyecta, por ejemplo, en champú para el pelo, el palo verde o manteco, este que está aquí. Igualmente, una vez por año, viene una mariposita, deposita sus huevecillos, estos se convierten en gusanitos, nosotros los colectamos, los llevamos a casa, los que cocinamos no los comemos, un modo tradicional, pero además de eso, le llamamos afrodisíaco igual. Este que está aquí es un agave, y este agave se llama pichomel, pues nosotros lo usamos para esto. Cuando en el campo se corta uno, inmediatamente corta uno en esta parte, lo aplica uno en la parte donde está saliendo la sangre, sirve como un coagulante, para eso se utiliza también para extraer el mezcal, el pulque. El turismo es una parte importante la cual nos deja recurso, pues, para ayudarnos económicamente aquí a la población. En los puentes o, por ejemplo, Semana Santa, contamos con 1,400 personas, imagínense. Pero también llega el tiempo en donde este se mantiene estable, 400 personas mensualmente. Este jardín botánico, que rinde homenaje a Elia Bravo, pionera en el estudio de las cactáceas, se ha convertido en una opción real de subsistencia en la región. Sin embargo, otras comunidades buscan también alternativas para alcanzar un desarrollo sustentable en el desierto. Actualmente tenemos alrededor de 120 hectáreas que han sido sembradas a nivel parcela con las comunidades de Santana Telostoc, de Zapotitlán Salinas, de San Luis Atolotitlán, y lo que permite es que en el mediano plazo podamos tener esta opción productiva con planta que ha sido producida en vivero, con planta que ya no es silvestre y que le estamos dando una opción productiva a las comunidades. 2 kilómetros al sur del Jardín Botánico se encuentra Zapotitlán Salinas, donde se implementan estrategias para desarrollar la agricultura. Con el interés de recuperar áreas que en algún momento se han quedado abandonadas, pues, por el bajo rendimiento de los cultivos, darles otra visión. En este caso es para el maguey, que es una especie que se adapta a este clima. En este proyecto participaron alrededor de 50 personas y cada uno de ellos participó con su propia parcelita, aproximadamente una hectárea por cada persona, por cada comunero. Pues en primer lugar, crear un ingreso para la gente, porque no hay fuentes de empleo acá, entonces eso hace que mucha gente de la comunidad emigre hacia Estados Unidos en busca de empleo. Se está tratando de concientizar a la gente de que cambie el modo de cultivo, porque se siembra, la mayoría de los campesinos siembran maíz y frijol, pero como son muy pocas las lluvias, prácticamente no cosechan nada. Yo les digo a veces que siembran esperanza y cosechan desilusiones. Entonces se está tratando de que se busque un cultivo que sea seguro, que sí tarda 6-7 años. Lo que tratamos de hacer es también de buscarles empleo temporal a las personas, emplearlas en mantenimiento de caminos para que obtengan un pequeño salario y puedan aguantar este tiempo que se va a llevar el crecimiento del maguey. También hemos trabajado con algunas comunidades atendiendo algunas presiones, la ganadería extensiva, el sobrepastoreo, que es lo que provoca en algunas regiones cierta degradación de los recursos
hemos estado trabajando con algunos grupos para capacitarlos, para mejorar sus condiciones productivas. Se han establecido parcelas de forraje para que este ganado lo hagamos más productivo y disminuyamos la necesidad de sacarlos a pastorear con la intensidad que hasta el momento se ha documentado en algunos sitios. A tan solo 20 kilómetros al oeste de Zapotitlán está Santana Teloxtoc, un lugar seco que algunos habitantes quieren convertir en un territorio propicio para la ganadería. Este es un ganado que nosotros trajimos de General Cepeda, de Saltillo, Coahuila. Tienen aproximadamente un peso promedio entre 40 kilos de peso. Las que nosotros teníamos antes tenían un peso aproximado de 35 kilos y la teníamos que cuidar alrededor de 5 o 4 años para sacarlo al mercado con un valor de 1.500 pesos. Cuando nosotros nos damos cuenta que podemos producir cabrito, ¿verdad? Gracias a la asesoría que nos dio nuestro asesor, un cabrito, ¿verdad? En General Cepeda nos dicen que cuesta 800 pesos de 45 días de nacidos. Entonces nos damos cuenta que no tenemos que cuidarlo mucho tiempo para poder sacarlo a un buen precio. En este corral la mejoría que nosotros vemos es que la sombra, lógicamente para nosotros elevar la mejor productividad, tenemos que tener un animal con el mejor confort posible, ¿verdad? Para que se sienta tranquilo y pueda producir lo que debe de producir. Estamos convencidos, ¿verdad?, que podemos tener esto controlado y no estar molestando tanto el monte, ¿verdad? Podemos pastorearlas, pero también podemos tenerlas encerradas. Con un alimento balanceado, se nos dio la asesoría de que también tuviéramos que poner nuestras praderas, ¿verdad?, de guaje, de nutrientes, de proteínas. Estamos en el predio donde estamos produciendo el forraje para las cabras. Hicimos un hoyo en la tierra, un hoyo con una máquina. Nos cobró alrededor de 2.000 pesos. El plástico nos costó como 1.500, entonces es una inversión relativamente corta. El estanque se está manteniendo con una manguerita de media pulgada y con esta agua que tenemos aquí es suficiente para regar todo el sistema de riego por goteo, de aproximadamente una hectárea. Si la zona norte de la reserva se caracteriza por la lucha para incrementar la productividad en medio de la aridez, 150 kilómetros al sur, ya en el estado de Oaxaca, le halla el polo opuesto, Santiago Apoala, algún día conocido como la provincia de las flores, en el valle de Tehuacán. A la riqueza biológica de Apoala hay que agregar su relevancia cultural. Aquí, en estos parajes, se domesticó el maíz, dando pie a la evolución de la agricultura y a la historia de las grandes civilizaciones del continente americano. Apoala es un lugar histórico, un centro sagrado donde surgieron las primeras parejas. Apoala en sí es en lengua náhuatl, pero en la propia lengua de los mixtecos se llama Ñu-Savi, pueblo de la lluvia. La atracción más grande que tiene Apoala es precisamente el río, su agua, su cascada, en donde es visitado para turistas de naturaleza, los turistas que quieren recrearse. Entonces vienen precisamente para ver el río, para ver la cascada, para bañarse en el río, para conocer los sitios sagrados que hay en este lugar.
Anteriormente era un cauce mucho más caudaloso, como unos 4 o 5 tantos de esta agua. Pero las excavaciones de muchos pozos profundos se nos fue disminuyendo. Pero aún más porque ya no había plantas. Ahora estamos sembrando la reforestación, ahora sí, las zanjas bordo en donde se almacena el agua, se va filtrando poco a poquito, entonces nos está manteniendo bien hasta ahorita el agua. Hay un proyecto que se llama Compensación Ambiental, en donde tenemos sembrados 30.000 árboles. También se hizo zanjas bordo para retener la humedad. Se hicieron bardas de piedra para evitar la erosión. Se hizo el cercado para protección de las plantas. Se está haciendo una brecha cortafuego para evitar que se incendien los árboles. Eso genera un poco de empleos. No se le paga gran cantidad, pero ahora sí, de que vayan a hacer su tequio gratis, se les está remunerando, ahora sí, por esa compensación. En Apoala, los jóvenes migran y los viejos se resisten a quedarse con la pura nostalgia. Por eso, con su trabajo, animan los proyectos de ecoturismo y aprovechan el pago por servicios ambientales para evitar la deforestación y mantenerse a salvo del olvido. Si aquí en Apoala están los primeros vestigios de Mesoamérica, a 40 kilómetros de la ciudad de Tehuacán se hallan las huellas de la prehistoria. En el Parque de las Turritelas o los Caracoles Fósiles. Estamos dentro del Parque de las Turritelas, que podemos apreciar una especie de turritelas que se encuentra en este parque. Lo que más son moluscos que pertenecieron al Aptiano, al Cretácico Inferior, de hace 110 millones de años aproximadamente. También lo característico, bueno, podemos ver este banco de ostreidos. El estrato se ve oscuro, es un estrato diferente. Podemos ver que está aflorando de manera natural, ¿sí? Por la erosión del agua, del viento. Pues nosotros siempre hemos vivido con fósiles. Ya toda la comunidad se ha concientizado de que nos sirve más un fósil acá que uno que se lleve o que se venda. Sí, porque toda la gente de acá nos beneficiamos directa o indirectamente. Sembramos maíz y frijol de temporal, pero si no alcanzó ni a brotar la semilla, o sea, no hubo nada de cosecha. Entonces nosotros tenemos garantizada la alimentación porque somos guías, porque venimos, porque rentamos los caballos, porque hay guías que hacen recorridos nocturnos, porque también dentro de estos senderos ya se crea autoempleo. Ahora sí, generamos empleo porque se pagan jornales para el mismo mantenimiento de todos los senderos, del museo, entonces sí nos beneficiamos directamente. Acá podemos apreciar las huellas de dinosaurio herbívoro, huellas de saurópodo. Estas son las primeras signitas que se encontraron, las primeras huellas que se localizan acá en San Juan Raya. Se encuentran en el 2005, se certifican en el 2006 por el paleontólogo Jerjes Pantoja de la UNAM. De estas 4 huellas son de un solo ejemplar. Este tipo de dinosaurio, bueno, era un tipo de dinosaurio herbívoro, cuello largo, cabeza pequeña, patas pesadas, cuello largo, posiblemente un apatosaurio o brontosaurio. Llegaban a pesar de 30 a 40 toneladas y a medir de 20 a 30 metros. El agua es la que ha sacado estas huellas, pero en casi todas las barrancas encontramos más de 30 lugares con huellas, pero sobre todo de herbívoros. Eso quiere decir que hubo mucha vegetación anteriormente. Nos encontramos acá en área de la biznaga gigante con la reina de las biznagas. Este ejemplar tiene aproximadamente 3 metros de altura con una edad aproximada de 1000 años. Sufrimos de saqueo de este tipo de biznaga. Imagínense que saqueen unos ejemplares de 200, de 500 años. Eso
no es posible. Nosotros armamos recorridos de vigilancia, nos organizamos para hacer recorridos de vigilancia para evitar precisamente el saqueo de estos ejemplares, que no son tantos. Nosotros tenemos en esta área ejemplares de 2 metros, 2 metros y medio. Este es el ejemplar más grande. Su mayor depredador son los burros, por lo que nosotros hacemos ese programa de manejo acá en acuerdo de la comunidad de que no se pueden tener burros sueltos. Las personas que quieran tener un burro lo tiene que tener amarrado en su casa. No los podemos soltar porque imagínense que se coma un ejemplar de 500 años o 300 años. Esta comunidad creo que ya estamos más conscientes de lo que es la preservación y sabemos que estando dentro de una reserva que tenemos más oportunidades de apoyo porque nosotros estamos en esa ruta de proteger, de preservar, de conservar y nos hemos dado cuenta que conservando y protegiendo tenemos más beneficio porque si no lo terminamos, ¿qué le enseñamos a los visitantes? La veta que abrió el ecoturismo en la región puede verse también en la comunidad de Tecomavaca, ubicada en la frontera entre Puebla y Oaxaca, donde la búsqueda de una especie que se convirtiera en el emblema para la conservación tuvo éxito en el Cañón del Sabino. En él habita y se reproduce la guacamaya verde. Tenemos 3 senderos. Aquí tenemos el recorrido de las guacamayas, zona de reproducción, que es segundo lugar a nivel mundial, zona de reproducción. Tenemos el recorrido de hacia el santuario de la guacamaya. Tenemos el de los compadres que se hace en cabalgata, en ciclismo también, y a las echeverías. O sea, entonces, en eso consiste acá nuestro ecoturismo. Se contratan de 20 personas a 30 personas por un lapso de 2-3 meses para la conservación de los senderos, los recorridos, o sea, todo lo que tenemos registrado. Para la comunidad de Tecomavaca, no fue fácil aceptar la llegada de la Reserva de la Biosfera por el temor de que sus tierras fueran expropiadas y que perdieran el lugar que habitaron por generaciones. Había dudas. Porque los comentarios que se hacen siempre en cualquier comunidad y todo, que el gobierno te quiere quitar tus terrenos. O sea, así se manejaba. Pero ya viendo, y se iniciaron los talleres y comenzaron a concientizar a las personas que no era eso de quitar el terreno, simplemente era para conservar y cuidar. Entonces de ahí inicia, se viene formando más el proyecto, y se comienza a buscar los apoyos hacia las dependencias. Hay logros en las familias, el empleo temporal para la conservación, y concientizar a las personas, niños y adultos, para que cuidemos todo lo que concierne en aves, mamíferos, y ya no se destruye. Considerada en peligro de extinción por la norma oficial mexicana de especies en riesgo y en la categoría vulnerable a nivel mundial, la guacamaya verde se encuentra amenazada por la pérdida de su hábitat, gracias al avance de la frontera agrícola, por la extensión de la ganadería y por el tráfico ilegal de la especie. Hay cazadores, tenemos muy cerca comunidades que no, pues, no son de Tecomavaca, pues se han introducido a veces. Entonces eso es lo que hemos venido nosotros a estar constantemente. O sea, hemos estado vigilando y cuidando, porque sí hay todavía, tenemos esa amenaza pues de los cazadores nocturnos. Con 368 especies endémicas de flora y 338 especies diferentes de fauna, 5 de ellas también endémicas, esta región es un rico objeto de estudio para distintos investigadores de universidades como la Universidad Autónoma de Puebla, la Benito Juárez de Oaxaca y la UNAM, como sucede en San José Axuxco, a 50 kilómetros de Tehuacán.
hemos registrado puma, gato montés, mapache, venados, pecarí de collar, el tejón, conejo silvestre. Fue una feliz coincidencia de intereses. En Iztacala tenemos como misión trabajar en las zonas áridas. Entonces, pues yo estaba buscando un sitio para trabajar dentro de la reserva y los ejidatarios estaban buscando poner cámaras trampa porque hay muchísimo venado aquí en la zona y ellos están conscientes de que entran los cazadores ilegales por los venados. Entonces, estaban interesados en monitorear de alguna manera sus territorios para evitar la cacería principalmente de venado, pero pues también hay pecarí de collar, que es una especie también cotizada para los cazadores. Empezamos a poner las cámaras trampa, donde ellos consideraron importante, donde ellos sabían que pasaban los animales y donde ellos sabían que entraban a cazar ilegalmente. Gracias a las cámaras de fototrampeo, pues hemos logrado de captar el jaguar, que es un mamífero extraordinario que en esta región pues no se ha captado, pues mucha gente no lo creía, pero realmente gracias a la cámara que tenemos nosotros se logró a captar. Queremos nosotros saber cuántas especies tenemos, porque en esta ejido de San Pedro pues es una extensión muy larga, muy grande. Contamos aproximadamente de 4.200 hectáreas y nos cuesta muy difícil de monitorearlo. Empezamos con 3 cámaras trampa y actualmente tenemos 15. Están colocados más o menos cada 500 metros lineales. Y los resultados que hemos obtenido, pues lo más sobresaliente primero fue documentar todas las especies de mastofauna que hay aquí en San José Axusco, que llevamos 18 con las cámaras trampa, y aparte pues los 2 felinos que están en la lista de categoría de riesgo de la norma oficial mexicana. Pues esto viene desde años atrás, nos viene inculcando a nuestros abuelos, a nuestros padres, que ellos fueron los que iniciaron para hacer este trabajo que nosotros, que los jóvenes estamos disfrutando ahorita. Y esto pues vamos a inculcar a los hijos para que cuidemos esta naturaleza que tenemos. En estas montañas y cañones, en esta región semiárida, tuvo lugar la domesticación del maíz y la calabaza hace 10.000 años. Desde entonces, como queda constancia en la monumental presa del Purrón y su sofisticado sistema hídrico, se han buscado alternativas para el bienestar humano, para la conservación de la vida y de nuestra especie en un proceso civilizatorio y ecológico. El desarrollo regional y la conservación son inseparables. El bienestar económico de las comunidades humanas depende de la salud de los ecosistemas regionales. ¿Cuáles son los caminos para lograr un balance entre naturaleza y sociedad?